Bueno, pues veíamos esas imágenes fantásticas en la Semana de la Moda en Nueva York, pero bueno, vamos a volver a la ciudad de Valencia y en este caso para ocuparnos de la salud, de la estética, más concretamente de la salud bucodental y de la estética también. Por eso vamos a dar la bienvenida al prestigioso cirujano, el doctor Joaquín Riñón, que nos está acompañando con su clínica Artident aquí. Le damos la bienvenida en esta noche. Buenas noches, Joaquín. Hola, buenas noches, Natalia. Bueno, pues un placer, doctor, de que esté aquí con nosotros. ¿Me vas a permitir que cuente a nuestra audiencia que nos hemos conocido en un certamen de belleza, casualmente? Así es, así es. El doctor ha sido encargado de entregar el premio a la sonrisa más bonita, la mejor sonrisa de la noche, y decimos que todo el mundo en casa también puede tener una sonrisa así de bonita, como las estrellas de cine, ¿por qué no, doctor? Claro, por supuesto. Y para eso vamos a estar hablando hoy de esta clínica fantástica Artident y atención, porque es una clínica con la tecnología más avanzada que se puede encontrar en este momento y líder también en tratamientos de implantes. Exactamente. Cuéntenos un poquito, doctor. Bueno, Artident, lo que fundamos Artident, mi mujer y yo, que somos los dos dentistas, pues con las ganas de poder ejercer una odontología, la odontología que estábamos deseando, hacer las cosas bien hechas y los últimos tratamientos, que nos vamos formando en diferentes sitios, Estados Unidos, en Alemania, y en España también, por supuesto. Entonces, empezamos a trabajar, yo sobre todo con la cirugía, y mi mujer más lleva la parte de estética, de carillas de última generación, como son las Lumines. Y vamos a hablar de eso también. Efectivamente. Y bueno, llevamos unos años ya. La especialidad en tratamientos de implantes, doctor, yo creo que tiene muchas ventajas. Vamos a pues un poquito guiar a la gente concretamente qué sería esto y en estas ventajas que yo me imagino poder masticar como con dientes normales, ¿no? Incluso claro, lucir con una estética claro, como de dientes naturales. Claro, claro. ¿Cómo es eso? Eso es lo que se busca hoy en día en implantología. La implantología empezó buscando pues colocar dientes de cualquier manera a la gente déntula, a gente bastante mayor. Pero poco a poco se fue pues especializando y desarrollándose y la gente iba exigiendo mayor estética y dientes naturales, o sea, dientes que no parecieran artefactos, sino realmente que nadie se diera cuenta que uno ya era portador de implantes o no. Wow, qué maravilla. Todo esto se fue desarrollando poco a poco hasta llegar al punto, que es lo que más hacemos nosotros actualmente, que es que en un mismo día, pues desgraciadamente la gente que tiene que perder sus dientes por problemas periodontales, o que directamente no tienen dientes, pues les podemos colocar los implantes y los dientes fijos el mismo día, con lo cual restauramos toda su estética y su función en una sola sesión. Eso es aquí, en esta clínica, hay que esto decir. Esto lo hacemos en el mismo gabinete, sin necesidad de ir a un quirófano ni nada por el estilo. Oh, qué maravilla. Justamente yo os iba a preguntarle sobre esta técnica, que bueno, claro, sin saltarse ningún protocolo, qué maravilla esto de conseguir en el día, ¿no? Salir ya con los dientes puestos. Y además yo sé que también usted, doctor, se especializa en pacientes sin hueso. Sí, ¿cómo en principio, es eso? Habitualmente, por ejemplo, cuando venía una paciente sin hueso, lo que se le hacía era injertar el hueso, o sea, transformar un caso sin hueso en un caso con hueso. Siempre ya hemos estado años haciendo estas técnicas. Sí, sí. Lo que pasa es que eran muy largas, bastante molestas para los pacientes, y luego, pero después de la jugada, el paciente no se acordaba de realmente si le había molestado o no, sino se acordaba de que había estado casi un año para poder llevar los dientes fijos. Entonces, con las nuevas técnicas para gente con poco hueso, pues el doctor Maló, que ha sido el gran desarrollador de esta técnica en Portugal, desarrolló una técnica en la que eludía las zonas sin hueso, básicamente, colocando implantes más largos para poder no tener que hacer nada especial y en ese poco hueso poder colocar unas fijaciones que fueran suficientes como para colocar los dientes fijos. Además, también el mismo día. O sea, llega un paciente sin huesos de otras clínicas que les dicen que no les pueden poner implantes si no les hacen injertos. Y nosotros se los ponemos y encima lo hacemos todo en el mismo día. O sea, esos implantes pues pueden soportarlo. Sí, es tenemos que destacar que es aquí, en esta clínica. Queremos destacar eso porque además a lo largo de los meses en el programa vamos a ir teniendo pues un poquito una guía en lo que es en salud bucodental a través de esta clínica, a través de Artident. Vamos a decir también, me estaba informando, que tenemos una muy buena técnica, que es la técnica de sedación consciente. Bueno, ¿Cómo es eso? ¿El paciente entra y sale de la clínica? Sí, bueno, la sedación consciente en medicina se utiliza muchísimo pues para hacer, por ejemplo, laparoscopias o cualquier intervención en la que el paciente esté muy ansioso o que se necesite una total relajación, se utiliza la sedación. En el caso de la odontología particularmente, pues se aplica a pacientes con mucho miedo, muy ansiosos. ¿A la anestesia general? No, no es anestesia general.
Es una sedación. Entonces, es intravenosa, hecha por un anestesista, pero como es muy leve, no precisa de un ambiente hospitalario, porque es muy, muy leve, digamos. Es como si diéramos varios Valiums, pero además controlado, monitorizado por un especialista en el que puede tanto subir como bajar la dosis y mantener un control, digamos, del paciente. Es estupendo. Entonces, para los casos largos de cirugía, estos que hacemos todos en un día, el caso de hacer todo en un día, claro, es complejo para el dentista, realmente para el paciente no, y menos si está sedado. Pero hay cirugías que se pueden alargar hasta 3 horas, entonces no, la gente no suele aguantar tranquilo 3 horas sentado en el gabinete. Con este método el paciente no tiene sensación de tiempo, es como si hubieran pasado 10 minutos aunque haya pasado 3 horas. Eso nos anima un poquito más, ¿eh? Eso nos anima más y luego también se puede realizar para otro tipo de tratamiento. O sea, gente con mucho miedo, pues se le pueden realizar todos los empastes, endodoncias, todo lo que se pueda técnicamente, porque hay cosas que necesitan una espera a través de la sedación. No, pero bueno, son técnicas muy, muy avanzadas. Nadie puede quejarse, nadie puede decir que tiene miedo, porque realmente con esta técnica el miedo desaparece. Es verdad. E incluso a veces empiezan a perder ese miedo al dentista y luego en sucesivas sesiones ya no se hacen sedación. Wow. Porque es como que ven que no pasa nada. Están y van más familiarizados, perdiendo, ¿no? Y demás. Bueno, y justamente yo creo que también es una cosa importante el hecho de que dentro del equipo médico que hay aquí, cada paciente puede tener una guía con su propio médico. Es decir, como esta clínica no es una franquicia, ¿verdad? Tenemos una atención muy personalizada de saber que cada vez que vengamos el mismo médico. Pretendemos que el mismo nos atienda siempre. Lo que pasa es que también, como hay horarios, cada uno cumple unos horarios, pues todos atendemos las urgencias de otros compañeros y hay algún problema, pues estamos como para atenderla. Sí que es verdad que hay diferentes médicos que nos dedicamos a diferentes especialidades. Eso y luego hay otro grupo de médicos que lo que se, de dentistas, que lo que se dedican es a la odontología general. Claro, porque estamos hablando de tanta cirugía, de tanta cosa complicada, que a lo mejor es que solo no, aquí podemos encontrar todo tipo de tratamientos. Sí, yo creo que sí, está bien, lo de la especialidad está muy bien y las clínicas con especialistas, pero sí que es verdad que la gente ha de acudir a un centro y le pueden tener que se tiene que poder arreglar desde un empaste hasta algo muy complicado. Algo no sencillito. Puede decir, no, para esto vayas usted a otro sitio porque para eso vienen los profesionales aquí a hacerlo. Lógicamente, a lo mejor el secreto del éxito de esta clínica pues reside un poco, por supuesto, en la avanzada tecnología que hay aquí dentro, que además la vamos a ver en instantes nada más, y en el equipo humano de profesionales, por así decirlo. Sí, es uno de los que más, yo creo que hay que, en cualquier empresa hay que dar servicio e intentamos al máximo dar un servicio a nuestros pacientes. Eso está muy bien, doctor. Entre las técnicas que decimos y tan avanzadas, me nombraba usted el tema de las carillas. Sí. En pocas sesiones, sin dañar los dientes. Sí, las carillas. Espléndida. Sí, las carillas. Qué bueno. Carillas como artistas. Siempre ha proporcionado una sonrisa espléndida como espléndida. La tuya. Ay, bueno. ¿Sabes? No, pero sí, es importante. Y quien no la tiene natural como tú, pues entonces, ¿qué acudimos hacemos? A eso. Tenemos que solucionarlo de alguna manera. Entonces, claro. Las carillas eran prótesis de cerámica en las cuales había que desgastar los dientes un poquito solo para poderlas pegar. Era un paso gran avanzado a la alternativa que era colocar coronas en las que había que desgastar todo el diente por delante y por detrás. Y en ese mismo desarrollo han aparecido unas carillas últimamente en las que no hace falta desgastar absolutamente nada del diente. Oh, qué bien. Porque han conseguido cerámicas suficientemente duras como para que con espesores tan finos como el de una lentilla se puedan colocar encima directamente del esmalte de los dientes. Además, el esmalte tiene unas características mucho mejores que la segunda capa del diente, que es la dentina, como para que se adhieran la cerámica. Entonces son muy resistentes gracias a esta adhesión. Oh, qué bien. Y en cierto punto, si el paciente quisiera quitárselas, son reversibles, un tratamiento reversible, porque se puede quitar y aparece el esmalte que tenían debajo. O sea que es un tratamiento que avanzado, da tranquilidad a la gente para decir, pues bueno, no, si no estoy seguro en hacérmelo, sé que no es un camino sin vuelta atrás. Claro, claro, eso está muy bien. Digo que cómo ha avanzado la odontología, la verdad es que. Y sigue avanzando mucho, ¿verdad? Y sigue avanzando mucho. Nos toca. Yo sé que usted viaja mucho, siempre, doctor, está siempre ahí, en lo último. Estamos viajando siempre, sí. Toca, en parte porque te gusta y en parte porque si la no, pues te quedas atrasado, pero estamos hablando que las carillas Lumines en Estados Unidos y en Inglaterra sí que hace años que se estaban poniendo, pero en España son bastante recientes. Igualmente otras técnicas quirúrgicas como el All-on-4 pues hace 10 años eran casi totalmente desconocidas, que es cuando se empezó, y hace 5 años prácticamente casi nadie lo hacía. Ahora ya hay más, cada vez hay más gente que lo hace. El All-on-4 son estas técnicas que hemos dicho que con 4 implantes para gente con poco hueso podemos ponerle los dientes el mismo día.
Entonces hablamos de 5 años. O sea, 5 años ha dado un vuelco totalmente, sobre todo para nuestros pacientes. ¿Cómo no? Claro. Que bueno, son los que se benefician. Afortunadamente, sí, señor, porque es que cuando uno le ocurre algo en la dentadura, la verdad es que hay que repararlo, porque si no, realmente no. Es la imagen, por supuesto. Sí. Entre tantas técnicas también, y muy habitual, me imagino, la ortodoncia transparente. ¿Cómo, sí, bueno, la ortodoncia transparente ya lleva tiempo, casi todo el mundo la conoce. Hay diversas, el Invisalign, que fue de las primeras que empezó, también a través de los americanos. Son ortodoncias en las que simplemente hay que llevar una férula transparente que no se ve, pero no se ve nada, ni aunque tú la llevaras no la podría ver, porque es totalmente transparente. Y a través de cambiando las células imprimen pequeños movimientos a los dientes, que es lo que va haciendo que estos dientes cambien de posición. ¡Qué bien! Entonces es lo más estético que hay, porque no lleva ningún tipo de aparatología metálica. Hay otro tipo de ortodoncias también que son invisibles porque se ponen por la parte interna del diente, que son las linguales, que se llaman, por la parte de la lengua, y entonces aunque sí que lleva una aparatología metálica, no se ve. Porque no está molesta por la parte, tampoco. No molesta mucho, pues se hacen personalizadas estas. Se toman unos moldes de los dientes del paciente y entonces la fábrica diseña para cada paciente un bracket, que son los dispositivos que van pegados a los dientes, especial para cada uno, con lo cual intentan hacerlo lo más ajustado y cómodo posible, porque desde luego la lengua es una zona muy sensible y si no lo hicieran así, pues antiguamente esta técnica no es nueva, la técnica lingual lleva muchísimos años, pero no había acabado de avanzar y puede ser que fuera también por los problemas de molestias que creaba esta técnica. Y después están otro tipo de ortodoncias, que es que la habréis visto, porque sí que se ven, aunque muy poquito, que son con dispositivos blancos. Ah, sí, dispositivo blanco a la distancia de un mostrador de 1,5 metros, casi 2 metros, pues aparece, prácticamente no se nota. De más cerca sí que se empieza a ver. Bueno, pero es algo también más limpio, porque es blanco y entonces no da esa imagen de hierro. No, es que teníamos en la anteriormente. Boca, olvidémonos de Betty la Fea, ¿no? Esto por de las favor. Novelas estas. Eso ha quedado atrás, evidentemente. Claro. Bueno, pues como se podrán dar cuenta, tenemos absolutamente de todos los tratamientos que hagan falta aquí dentro en esta clínica. Es estupenda, doctor. La verdad es que vamos a ir pues desarrollando más entrevistas, vamos a tener testimonios también de los pacientes. Ustedes saben que lo que quieran también pueden acudir al programa, preguntarlo a través de la línea de producción, como siempre, en el 638-55-3396. Si tienen alguna duda, alguna consulta, la trasladaremos aquí hasta el doctor. Y yo creo que ahora lo que vamos a hacer es enseñar un poquito a la clínica. Bueno, vamos a recordar también que trabajamos mucho con extranjeros, es importante también, nos están viendo los extranjeros, que aquí pueden tienen una casa amiga también aquí. Exactamente, tenemos una página web que está en inglés. Sí, muy bien. Y viene gente del extranjero, desde Inglaterra y tal, y también hay gente de la costa, ingleses, pues que se encuentran más cómodos siendo atendidos en su idioma. Entonces, prácticamente ya todo el personal inglés, según lo hemos ido con... qué bueno. Hemos ido cambiando el personal, porque gente que se ha ido, detalle. Pues ya hemos buscado gente que dominara el idioma. Y hoy en día el inglés es... Hoy fundamental. Es fundamental. Hay que hablarlo, sí señor. Está a la orden del día. Doctor, bueno, pues con tantos años de profesión que usted tiene, me encanta que pueda ser parte de este programa, me encanta que la gente pueda, cuando tenga una necesidad, acudir aquí. Por supuesto, vamos a recordar los horarios para la gente que pueda acercarse. ¿En qué horario está? El horario normal suele ser de 10 a 2 y de 4 a 9. ¿Todos los días? Cuando tenemos cirugía, todos los días. Y sábados por la mañana de 10 a 2 también. Cuando tenemos cirugías así importantes empezamos antes, a las 9, pero bueno, el horario de, digamos, atención al público suele ser a las 10. Sí. En Cardenal Benlloc, número 82, Artident, para todo lo que haga falta, entonces ya lo saben, desde el tratamiento más pequeñito hasta el más evolucionado, porque no falta de nada aquí dentro. Además, con mucha confianza, un buen equipo médico, muy profesionales. Así que ahora vamos a hacer lo que dijimos, vamos a dar un paseíto por esta clínica, la van a conocer y seguramente que les va a encantar. Más de uno ya estará pensando que si tienen alguna necesidad, aquí dentro la van a poder solucionar. Doctor Joaquín Riñón, muchas gracias. Muchas como gracias siempre, a ti, un honor de tenerlo con nosotros, un prestigioso cirujano, y nos volveremos a ver en próximos programas con mucho más, por supuesto. Vuelta de página y a visitar la clínica. It's cold.
cry.